Hola, buenos días para todos. Estamos acá en el CENARD. Vinimos a visitar a una de nuestras deportistas más importantes que va a competir en Río de Janeiro. Bueno, ya es su tercer Juego Olímpico, nos tiene acostumbrado a esas buenas actuaciones, a esos momentos emocionantes. Y bueno, vinimos acá para charlar y para preguntarle cómo se prepara para este tercer Juego Olímpico en Río de Janeiro. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá, bueno, preparándome. Como bien dijiste, hoy es un día importante para sumar para la gran meta que va a ser Río. Y bueno, el tercer juego siempre es importante porque uno llega con más experiencia, con muchas más cuestiones vividas desde lo deportivo y desde lo no deportivo, por lo cual mucho más armada para lo que viene, así que intentando usar esa experiencia para que salga lo mejor posible. Hace poco tuviste un resultado no tan bueno en uno de tus viajes. ¿Cómo crees que lo tomaste eso? ¿Te sirvió como para fortalecerte más en este camino a Río? Sí, me parece que tanto las victorias como las derrotas son importantes para sumar, para aprender del error en este caso y para seguir entrenando con más ganas. Creo que la próxima competencia que voy a tener, que va a ser Río, va a ser mucho más importante para mí desde lo psicológico, porque sé que no quiero salir a luchar de la misma forma que me pasó en Guadalajara, que fue este resultado que no me gustó a mí y creo que no le gustó a nadie de mi equipo de trabajo, pero sí me sirvió mucho para de ahora en más poner otra mentalidad y querer salir a ganar sí o sí en lo que viene, que justo es Río, así que me viene bien desde ese lado. Y bueno, para analizar lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, también salimos a probar algunas cosas nuevas que claramente no salieron, pero bueno, habrá que seguir mejorándolas y apuntar a Río un poco mejor. Si bien el judo no es un deporte tan popular, al estar tan cerca ahora estos juegos, imagino que irán muchos familiares y mucha gente conocida a alentarte. Sí, la verdad que van un montón de familiares, de amigos, de conocidos y de no conocidos también que me han dicho que van a ir. Creo que al ser cerca, los fans del deporte amateur van a estar todos ahí y van a intentar conseguir entradas para la mayor cantidad de deportes que puedan. Y bueno, yo muy contenta de poder estar acompañada de mi familia. ¿No genera una presión extra tener a todos ahí en la tribuna esperando algo? No, es buena energía positiva. Creo que las presiones se las pone uno y que la gente solo viene a alentar y a dar buenas energías. Así que lo tomo como eso y bueno, vamos a ver qué pasa. Hablando de buenas energías, estuvimos escuchando recién en el entrenamiento Rodrigo sonando a todo lo que da. ¿Quién elige la música del gimnasio cuando entrenan? La verdad es que no sabemos quién elige la música. Nos gusta que haya esa clase de música en general porque a uno lo motiva más a la mañana, que siempre cuesta arrancar. Y bueno, el profesor mío decía recién que da más ganas de bailar que de entrenar, pero igual creo que te levanta en general, así que está bueno, está muy bueno que pase eso. Y la música, la verdad, no sé quién la pone. Yo sé que hay algunos que vienen y dan su pendrive y ponen eso, pero casi siempre la pone el que esté de profe del gimnasio. ¿Hay algún rival dentro de los que tenés y los que claramente son como objetivos a vencer que para vos sea el más importante? No te digo que le tengas miedo, pero sí mucho respeto. En verdad, en mi categoría hay varias chicas que están ahí, que nos estamos peleando siempre los podios, siempre en las diferentes competencias hay una diferente que saca medalla, entonces es complicado decir algún rival a vencer. Obviamente que te puedo nombrar la última campeona olímpica, que es la brasilera, entonces también está de local. Japón siempre es un rival a vencer, Mongolia, que es la número uno del ranking del mundo, pero de esas tres, en verdad, hay otras muchas que tal vez no están en estas posiciones, pero siempre están en algún podio, entonces hay que tener cuidado. El judo es muy extraño en ese sentido. Tal vez el último es el que más te complica o el primero le puedes ganar fácil, entre comillas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa ese día. Bueno, esperemos que tengas los mejores resultados, te los mereces, sabemos lo que entrenás y lo que le dedicás. Así que bueno, esperamos que sea lo mejor, te deseamos todo el éxito, te vamos a estar apoyando y alentando como lo hicimos siempre y como no va a ser la excepción estos Juegos Olímpicos. Así que éxitos de verdad y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Volvemos a estudios.